emisión más de su programa Es Hora de Hablar de Ti. Pero sin antes, quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Escuelas Secundarias Técnicas, de Educación Secundaria Técnica, y a la profesora María del Rosario Tapia Medina, quien es la directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema, bueno, siempre digo que es interesante, pero sí, es interesante, que se llama promoción de la salud. Y bueno, ¿por qué promoción de la salud? Eso tiene que ver con los jóvenes. Y para ello traemos a una especialista que nos va a hablar del tema. Sin antes, bueno, yo soy Jorge Rodríguez y también les quiero platicar que tenemos a un nuevo conductor que se llama... Hola, buenas tardes, yo soy Aldo Toledo. Bienvenidos a una nueva emisión de Es Hora de Hablar de Ti. Como dijo Jorge, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es promoción de la salud. Pero primero quiero empezar con un video que nos va a sensibilizar un poco sobre el tema. Por favor, noten las circunstancias del video para reflexionarlas más adelante. Papá, papá de Vanita, mis hermanos y yo siempre lo ayudábamos en el taller. Había que venir tempranito. Desde entonces, el serrucho y la lija han formado parte de mi vida. Este ha sido el lugar que le ha dado de comer a mi familia. Hace unos meses, a mí me dio una gripe muy mala. Tosía mucho, me dolía el pecho y no quería comer. Comencé a tomarme unos jarabes, pero la tos no se me quitaba. Hasta que mi mujer me convenció de ir al centro de salud más cercano. Me indicaron una prueba de tuberculosis, lo cual no nos costó absolutamente nada. El resultado salió positivo. Me encontraron tuberculosis. Yo no había escuchado nada de esa enfermedad. No conocía a nadie que la hubiera tenido. La gente me dijo que hasta ahí iba a llegar. Comencé a ir al centro a recibir el tratamiento, que para mi sorpresa fue totalmente gratis. Me atendió una doctora que fue muy amable, me dio confianza. Yo le dije que yo no me quería morir, que yo soy muy joven para eso. Y ella se rió y me dijo, si quieres vivir, solo tienes que llevar bien el tratamiento. En 6 meses estará como nuevo. Eso sí, tiene que ser más fuerte que la enfermedad. Ahí me tranquilicé, porque entendí que eso se curaba. Qué equivocada estaba la gente con la tuberculosis. Me dijeron que no podía comer carne de cerdo, ni mucha fruta, que no podía tomar agua fría, ni andar sin abrigo cogiendo sereno, ni tomar alcohol, porque supuestamente eso lo empeoraba. Me querían prohibir muchas cosas y me sentía frustrado. Hasta que en el centro me enseñaron todo lo que tenía que saber de la enfermedad. Resulta que no tenía que dejar de comer lo que me gustaba. Podía seguir trabajando y llevar una vida completamente normal. Mi familia estaba ahí siempre, sobre todo mi hija. Hoy estoy sano y puedo seguir cuidando a mi familia. Le diría a otros enfermos que esto se cura, que no se desesperen. Yo soy parte de la prueba. Y pues me da mucho gusto estar con los compañeros de DGEST y también que nos estén viendo en el programa de hoy, a todos los chicos que nos ven, a las maestras, que el tema de hoy, como decía, bueno, es interés de los jóvenes y también es un tema pues joven en teoría, porque la promoción de la salud tal vez no es tan común o el concepto tal cual no estamos tan familiarizados. Sin embargo, si lo abordamos, nos vamos a dar cuenta que está presente en nuestra cotidianidad desde hace muchísimo tiempo y todos los días, ¿de acuerdo? Bien, respecto al video, se trata de tuberculosis, ahí sí se aborda una enfermedad y pues como todo vamos a partir de la definición de salud, ¿no? Lo que nos da la OMS, que en teoría es el perfecto bienestar del estado biopsicosocial, lo social, lo cultural, y no solo la ausencia de la enfermedad. Sin embargo, yo quisiera salirme un poco de la situación de enfocarnos hacia la enfermedad, ¿no? En este caso lo quisiera abordar como más desde la prevención, ¿no? Ahí decía, bueno, es que también en el centro de salud las personas me daban confianza, ¿no?
Y esa es como una de las diferencias entre los promotores de la salud y quizá el personal de salud. No estoy generalizando, pero se dan los casos. Entonces, es como un trato como más personalizado cuando se interactúa con las personas. Como tal, la definición del concepto de promoción de la salud, pues se da en la Carta de Ottawa, que es la reunión que se hace en Canadá en 1986, y pues ahí nos indican que la idea de la promoción de la salud es proporcionar a los pueblos los medios para que ellos mismos establezcan sus medios o recursos para tener salud, ¿de acuerdo? O sea, como una situación como propia, ¿de acuerdo? Los empoderan, les dan los medios, les dicen cómo, los acompañan, ajá. Y también es importante mencionar que la promoción de la salud tiene 5 líneas de acción, entre ellas la creación de políticas públicas, el fortalecimiento de acción comunitaria, están las habilidades personales, bueno, el desarrollo de habilidades personales, también está el restablecimiento de servicios de salud y entre otras, ¿de acuerdo? Bien, ahora, quisieran que tienen alguna duda, en los que nos están viendo, ¿tienen alguna duda, alguna propuesta, algo que quisieran que resolvamos el día de hoy? Escriban sus comentarios, chicos, pueden preguntarle en este tiempo a Alejandra, que por cierto, ahora bien formalmente la presento, a la licenciada Alejandra Yáñez Velázquez, que ella nos acompaña, ya prácticamente se presentó, ella nos acompaña del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. ¿Y estás en qué área? Prevención y promoción. Ok, bueno, de entrada tú ya nos hablaste qué es la promoción de la salud y de dónde surge. Ok, ahora, ¿cómo podemos hacer prevención de la salud? En este caso sería promoción de la salud y pues realmente pensando en los jóvenes, pueden hacer promoción de la salud en el entorno escolar, desde realizar, organizar torneos deportivos, fútbol, básquetbol, voleibol. También pueden hacer promoción de la salud a través de las actividades artísticas, no sé, reunirse entre las chicas, a hacer hood dance o el hula hula, no sé, practicar zumba. Y como acompañamiento a los maestros, sí, también, o sea, la promoción de la salud también implica un cierto grado de organización entre la comunidad, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de la comunidad escolar y enfocándonos en los jóvenes. Si ellos se organizan, pueden hacer en el recreo, lo que también ya he conocido dentro de las escuelas como recreo saludable, en donde llevan juegos de mesa, los changuitos, la cuerda, ajedrez, cubo de Rubik. Todo eso es promoción de la salud porque al final de cuentas está fortaleciendo nuestras habilidades y de alguna forma implican un bienestar para nuestra persona, ¿de acuerdo? Ya sea individual o también a nivel colectivo. Ok, quiero entender que es como la forma en cómo utilizan ese los juegos, ¿no? Sí, enfocándonos particularmente en los jóvenes en el contexto como escolar. Ahora, Alejandra, yo tengo una pregunta. Sí. Nosotros suponemos que es importante la promoción de la salud en los estudiantes, en los adolescentes, pero ¿nos puedes clarificar un poco más por qué? De acuerdo, particularmente en el caso de la prevención del consumo de drogas, en el caso de que estamos hablando por parte del IAPA, es porque en los jóvenes cada vez la edad de inicio de consumo es menor. Ajá. Es decir, si consumían quizá a los 14, luego a los 13, luego a los 12, va disminuyendo la edad de inicio del consumo de los jóvenes. Por eso es importante hacer promoción de la salud para los jóvenes y todavía más importante que sean los mismos jóvenes quienes hagan promoción de la salud, ¿de acuerdo? Retomando esta situación de entre pares, ¿no? No es lo mismo que llegue el profesor o de manera tradicional y les digan, coman frutas y verduras, aliméntese sanamente, cosas así, a que llegue tu amigo, tu amiga de la misma edad, donde comparten pues gustos o algunas cosas en común, no sé, personalidad, y te diga, oye, pues vamos a las canchas, ¿no? Vamos a hacer una cascarita o algo así. No es lo mismo que llegue el profe y te diga, a ver, jóvenes, hagan sus equipos y hagan el fútbol, ¿no? Claro. O sea, que también es parte de, sin embargo, los jóvenes pueden hacer promoción de la salud entre ellos. Y pues lo importante de esto es que el que nosotros estamos promoviendo actividades de estilos de vida saludable como deportes, como actividades recreativas, un uso saludable del tiempo libre, eso de manera indirecta está impactando a la prevención del consumo de drogas en los jóvenes. Claro, porque me imagino que es, esto de que los amigos tienen más influencia sobre sus propios amigos que los profesores mismos, un adulto, un padre. A eso me estoy refiriendo con el trabajo entre pares, ¿no? La promoción entre pares, promoción de la salud entre pares. Ok, y además como menciona Saldo, es de los amigos, de los padres, de los maestros y también de la familia.
Sí, en el video decían, ¿no?, que su la familia le daba confianza, la familia lo acompañaba en el proceso de su recuperación, ¿no?, en su tratamiento. Es muy importante, en este caso estaríamos hablando de las redes, ¿de acuerdo? No es lo mismo estar en un proceso de recuperación o en un tratamiento cuando estás solo a cuando cuentas con el apoyo de la familia, de la escuela, de los profesores, de los orientadores, del tutor, hasta del prefecto, ¿no? A veces se crean redes con el personal de la escuela, en todo en general, ¿no? No solo con los maestros. Y también sobre todo con los amigos, con los compañeros, ¿no? Y bueno, a estas alturas hasta con el novio, la novia, también pueden ser redes. Y aquí estaríamos hablando de esas redes, se pueden tomar como factor de riesgo o como factor de protección. En el caso de los amigos, pues sabemos que somos muy influenciables, ¿no? A esa edad queremos ser aceptados en un grupo, nos queremos juntar con el más popular, la más popular, y por lo tanto queremos encajar o imitar, ¿no? Acciones, conductas. Entonces, si hablamos de los amigos como un factor de riesgo, sería un amigo que quizá te dice, oye, pues vamos a una fiesta y tómate una chela y no pasa nada y vas a ver cómo empiezas a bailar y le hablas a la que te gusta, ¿no? Ahí el joven, su amistad está siendo como un factor de riesgo. Presión. Porque está, además de que está, ahí estaríamos hablando de presión entre pares, estaría como fortaleciendo, favoreciendo, ¿no? Incentivando el consumo de drogas. Si hablamos o planteamos a los amigos igual en el panorama, fiesta y todo, pero como un factor protector, sería como de, pues sí, vamos a la fiesta, bailamos un rato, igual el clásico, echamos un ojo, así a ver quién va, quién no va, y lo que sea entre los jóvenes, y ya, ¿no? Nos vamos, son las 8 y nos vamos. O entre ellos mismos organizan sus torneos, vamos a jugar, vamos al cine. Dentro de la promoción de la salud, ¿qué es mejor? O sea, ¿es más viable decirles no lo hagas? ¿O de qué forma se puede hacer? Decirles, vaya. Mira, desde mi punto de vista, así muy personal, yo creo que a esa edad lo que más les prohíben es lo que más hacen, ¿no? Entonces, si les dicen no salgan, no hagan, no veas, no busques, más, no juntes, ¿qué me dijiste que no hiciera? Y entonces es probable que vayan y lo hagan también. Pues considerando la edad en la etapa en la que se encuentran de desarrollo, ¿no? Como que retan y cosas así. Y además los jóvenes son muy, muy inteligentes y son muy, muy hábiles. Entonces, creo que lo mejor es mostrarles todo el abanico de posibilidades, proporcionarles la información, estar ahí para lo que necesiten, orientarlos, informarlos, no sé, hacerles algunas propuestas de actividades y que ellos tomen una decisión informada. ¿De acuerdo? Okay. Y no subestimarlos. Ok. Claro. Ahora, yo tengo una pregunta más. Nos dices que un factor importante de riesgo de prevención pueden ser los propios amigos, pero ¿qué sugerencias como muy puntuales podrías darle a los maestros, a los padres, para evitar que los jóvenes, bueno, para promover la salud en los jóvenes? Ok, bien, vamos a regresarnos un poquito. Vamos a tener en cuenta que un factor de riesgo es lo que favorece el consumo y un factor protector es lo que favorece el bienestar, en este caso, evitar el consumo, ¿de acuerdo? Ahora me dices que qué recomendaríamos a los papás o a los maestros, sí, para promover la salud en los jóvenes para prevenir el consumo. Pues tratar de buscarles actividades que les gusten y apoyarlos, ¿no? Porque se dan los casos de que a lo mejor a los chicos les gusta el graffiti, pero dicen, no, pues el graffiti lo estigmatizan, no sé, tiene que ver con qué vagos, que toda esta situación, y pues no es cierto, ¿no? O sea, también ser accesibles, tratar de generar empatía entre los jóvenes, ya sea como padre de familia o como profesor, tratar de generar empatía y apoyarlos, ¿no? Porque por lo mismo ellos buscan otras opciones y que pues no siempre van a ser muy saludables. Apoyarlos en eso, no decirles, no va a haber graffiti, no va a haber pintura, ni va a haber fútbol. Vamos a ir a las clases de piano, ¿no? Tu tiempo libre lo vas a ocupar en la regularización de álgebra. Sí. Claro, que yo podría resumir que los padres tienen que conocer a sus hijos y bien que mal no meterlos a cosas que no les gustan, sino investigar qué les gustan a sus hijos, investigar qué es lo que los mueve para meterlos a eso y así promover la salud y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Sí, también quiero comentar que se puede hacer promoción de la salud, realmente sí estudié eso, pero hay acciones muy puntuales que cada uno
ya sea como alumno, como padre de familia, como profesor, que pueden hacer y son muy significativas y pueden representar realmente un bienestar para la persona, y entonces estamos haciendo promoción de la salud, ¿no? Como joven, hablando de ambientes saludables o recuperando los espacios, hay un caso de en secundarias con otros proyectos, como lo que es la ciudad en tu escuela, que de manera institucional, pues se hacen redes interinstitucionales de diferentes temas. En el caso del YAPA va a prevenir el consumo de drogas, ¿no? Hay los de derechos humanos, van a informar sobre los derechos humanos de los jóvenes, que también están haciendo promoción de la salud. Como profesor están promoviendo las actividades, el recreo saludable, los jóvenes, los torneos. O sea, realmente se puede hacer promoción de la salud desde muchos puntos de vista, ¿no? Como padre, como institución, como maestro o como estudiante. Y eso es lo que quiero como hacer énfasis. Ahora bien, ¿la escuela y la familia tiene que habituarse a este tema? O sea, porque prácticamente yo al investigar el tema de promoción de la salud, pues sí, institucionalmente lo vemos, pero yo llegaba a preguntar a personas y prácticamente no sabían que promoción de la salud era una licenciatura. Entonces, sí. Yo veo y noto como una desensibilización. Sí, más que habituarse a la promoción de la salud, sería familiarizarse, quizá con el concepto, pero más como con lo que, con su significado, interiorizarlo, ¿no? Introyectarlo, así, no como memorizarlo y ya eso es promoción de la salud, ¿no? Como, sino estar conscientes de nuestra cotidianidad y decir, ah, estoy haciendo promoción de la salud, ¿no? Desde el llévate agua, ¿no? Ya, bájale al refresco, de cómprate unas frutas picada y bájale las papitas o papas a una vez a la semana. O sea, estamos haciendo promoción de la salud. Entonces, más que habituarnos nosotros al concepto, sería como interiorizarlo, darnos cuenta de que está presente en nuestra cotidianidad. Ok, entonces lo estaba viendo como de otra forma, pero sí tienes razón, es como muy cotidiano. Cuando me dice mi mamá, ¿sabes qué? Llévate un paraguas porque pues está lloviendo y no te vayas a mojar. Sí, claro, ahí también estamos hablando de prevención, estaremos haciendo como una acción preventiva en cuanto al resfriado, la gripa, la tos, algo así. Claro, más que nada no como imponer reglas nada más por seguirlas, sino que te haga sentido, y cuando te hace sentido es porque lo vas a hacer. Así es. Y es hasta cuando le pasa a alguien, pues que ya, por ejemplo, lo del paraguas, retomándolo, ¿no? Que ya me enfermé, te lo dije, el famoso te lo dije, ¿no? Sí, pues también mencionar que en este caso el tema como tal, promoción de la salud, pues sí tiene su perspectiva como muy biologicista. A veces dicen promoción de la salud, salud y se imaginan al médico, o salud y las medicinas, salud y el hospital, salud, ok, tiene su lado, su parte biológica, sin embargo también tiene su parte social, ya la estuvimos platicando. Cuando hablamos de promoción de la salud, también hablamos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de pintura, de cine, de estar con los amigos, de ir al café, de ir a la fiesta, de bailar, ahí también estamos hablando de promoción de la salud, ¿de acuerdo? Ok, como adolescentes, ¿cómo podrían hacer promoción de la salud en su entorno escolar? ¿De qué forma? Porque veo, lo he notado, que en actividades comunitarias he visto videos y sí se les dificulta, o sea, en realidad como que hay que estarle talachando para que los chicos pues lo hagan, ¿no? Ok, mira, en ese caso yo retomaría lo que dijo Aldo, hay que hacer que pues haya una interiorización, que entiendan lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué conlleva? ¿Qué es todo lo que abarca la promoción de la salud? Una vez que lo entiendan, bueno, desde qué punto de partida quieren retomar o enfocar la promoción de la salud. Después, identificar hacia qué va a ir enfocado, ¿no? Promoción de la salud en prevención de drogas, promoción de la salud en habilidades para la vida, promoción de la salud en fortalecimiento de fortalecimiento de factores protectores, en pérdida de peso, nutrición, promoción de la salud, es muy muy amplia y se puede hacer de diferentes puntos. Entonces sería como trazar una ruta, contar con el acompañamiento del profesor y desde ahí partir. Okay. Tú nos hablabas de en el YAPA que hacen una actividad que se llama la ciudad en tu escuela. Sí, el YAPA colabora en la ciudad en tu escuela, también en sociedades de alumnos, en el rally deportivo, el Mirada Libre, o sea, han tenido distintos proyectos en los que hacen promoción de la salud y previenen el consumo de drogas. Okay.
Pues sí, yo quiero retomar un poquito esto de, bueno, nos mencionaba lo de las actividades que los jóvenes pueden realizar, por ejemplo, jugar básquetbol, música, jugar fútbol, no sé, las actividades que les gusten. Más que nada, retomando esto un poquito, pues sí, dejarles muy en claro que esas actividades son, que les haga sentido que son para prevenir problemas de salud, que es para promover salud, pero ¿qué más podrías decirnos para que estas actividades se logren de verdad en las escuelas? Porque ahorita lo estamos diciendo, pero ¿cómo podríamos hacer que se logren de verdad y que tengan un impacto en los jóvenes? De entrada, que lo entiendan, que se involucren, que tengan un gusto por algún aspecto que tenga que ver con promoción de la salud. Y a partir de ahí es como nosotros podríamos aumentar la probabilidad de que los jóvenes se involucren, darle un seguimiento y para ver si tuvo resultados o no, ¿no? O sea, como para fortalecer. Entonces, yo para concluir, les dejaría que se queden con promoción de la salud, promoción de estilos de vida saludable, fortalecimiento de factores de protección y sobre todo promover también la empatía, ¿no? Involucrar, tomarlos en cuenta en sus propias actividades. Okay. Eso creo que garantizaría. Ok, muchas gracias, Ale. Ya estamos por terminar el programa, pero ¿algún comentario más que quieras hacer, licenciada? Si tienen dudas, aprovechemos los últimos minutos que nos quedan en el programa, que nos las envíen y ojalá podamos resolverlas. Sí, si no, pues ahí, o sea, en YouTube, ahí donde dice comentarios, le pueden picar y entonces ahí dejan su comentario, por favor, chicos. No lo dejen pasar, creo que la verdad es un tema súper interesante y Alejandra sabe demasiado acerca del tema, ¿va? Sí, y sobre todo, bueno, como ya lo hablamos a lo largo de esta entrevista, ustedes como jóvenes, pues es importante que lo consideren, que consideren que realizar actividades es importante y que lo digan a sus amigos, porque ustedes son la más grande influencia sobre ellos, pues cuidarse entre ustedes. Y bueno, ya estamos ya por terminar. Y bueno, yo soy Jorge Rodríguez, él es Aldo Toledo. Y muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy a resolver todas nuestras dudas. Y recuerden, chicos, no olviden dejar sus comentarios y vernos en la próxima. Muchísimas gracias, nos vemos en Es Hora de Hablar de Ti muy pronto. Bueno, y por último, que dejen salir su promotor de la salud que llevan dentro, todos y todas. Háganle caso, ella sí sabe, de verdad. Sí. Hasta luego, chicos. Bye. Bye.